live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Me crois ma fin comme un oiseau. ICO, ICO, Santiago, 18 de 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague. Bueno, acá seguimos con nuestros dos entrevistados y con nuestro conductor estrella que trajimos hoy. Bueno, antes de seguir entrevistando a los chicos, quiero pasar unas noticias nacionales que nos quedaron pendientes. El fin de semana pasado, el Club Universitario de Buenos Aires organizó una fecha más de las Regalic de verano, que se desarrolló con un recorrido Barlovento-Sotavento. La verdad estuvo lindo. Estuvimos ahí, fue divertido, fue bastante polémico porque hubo unas largadas que se pasaron los barcos, los tuvieron que llamar de vuelta, no volvían, así que hasta que volvieron, se tuvo que volver a hacer otra vez las largadas. Después otra, no le vamos a dar el nombre del oficial para no mandarla al frente, pobre. Después en una de las terceras largadas, faltando poco para largar, yo estuve corriendo, mandaron una postergación a los 10 segundos antes de largar y tuvimos que volver a largar de vuelta, así que estuvo. Fue muy divertido y la verdad que le pido a todos los participantes que si un oficial de regata se equivoca, no es mérito de que lo estén insultando, porque realmente fue una vergüenza lo que pasó el sábado, que participantes que como no pudieron largar, porque por ahí el oficial de regata tuvo un error, tuvo una equivocación y es normal, que a veces lo hacen con buena onda de estar, en la radio se escuchaban insultos hacia la comisión de regata que no... La verdad que no lo amerita. La verdad que vos que vas a estar en regatas y estando en la regada, es una cosa que no corresponde. Así que, pero bueno, le hago llegar a los oyentes y a los oyentes de la náutica que por favor, la gente se puede equivocar, como nosotros nos equivocamos a veces cuando corremos las regatas, y que bueno, que se pueden solucionar. Y bueno, lo que hizo el oficial de regata fue a medir, controlar la situación y fue anular la regata y la regata de vuelta, que pasaron 10 minutos y la regata de vuelta. Bueno, les cuento. Bueno, una cosita respecto de esto. Yo he estado de oficial de día en alguna regata. ¿Te acordás la? Perdoná. Años y muchos años. ¿Te acordás la regata esa que les cuento que nos pasó a los dos? Contá, dale. Una llegada. Era Barlosota. Cambió el viento muchísimo, entonces se juntó toda la flota y fue. No te digo que fue la única regata de la historia porque habrá habido alguna, pero llegada de 35 barcos juntos. A muy poca velocidad y entrando todos juntos en la línea, ¿no? Todos juntos entraron. O sea que fue tremendo poder identificarlo. Con Jorge hizo magia y estuvimos bien, lo sacamos fotos, a ver de qué manera. Pero fotos, hubo video, hubo de todo. Fue la regata más polémica de llegar, porque la verdad es que no nos alcanzaba la mano para tomar los resultados de todo. Era una masa que iba entrando de a poco, así iba llegando. ¿Hubo quejas? No, Re buena onda. Profesional. No, pero yo una cosa que quería decir esto, es que tanto en las regatas todo, cuando la gente se pone nerviosa y los empieza a putear por radio, lo que sea, no lo ayuda. No es que las cosas van a salir mejor porque lo están puteando el oficial. Al contrario, se va a poner nervioso, se le va a complicar las cosas, y aparte de hacerle pasar un mal momento, la regata no va a salir bien por eso. Entonces hay que dar una mano. Sí, hay sí. Todo es una suma de voluntades para que salga bien. Ustedes que son regatistas los dos, y vos estás un poco de los dos lados muchas veces, No, es que es muy difícil estar en la lancha. Es algo que realmente... O sea... Y cuanto más fino es el campeonato, más intereses hay y demás, se pone muy, muy cualquier decisión en porque los días lindos y de viento firme no pasa nada. Pero cuando hay esos días muy particulares que hay que anular o no, y si anulamos qué pasa, y si no anulamos qué pasa, o sea, hay que plantearse muchas cosas, y con el diario del lunes es todo fácil, pero cuando está justo ahí a ver qué decisión tomás, no es tan fácil. No, es verdad. Para nada. Bueno, les paso los resultados de la regata de verano del 3 de febrero, que lo organizó el Club Universitario de Buenos Aires. En la Serie A más B ganó el Chanta, un CP30, que estamos justo ahora hablando de los barcos modernos y viejos. Bueno, este es un barco, el CP30 de regata es un barco viejo,
Obviamente, quien lo timoneó, Hernán Buenes Ruiz. Bueno, en realidad lo timoneó el hijo, estaba timoneando el hijo, pero está anotado que muy bien, hizo una muy buena regata. Eso es en la serie A más B. En la C ganó el Fakir, que es un Ocean 21, que lo está timoneando acá nuestro amigo Nacho Ramallón. Así por ahí estás viendo los resultados. Es un barquito que en realidad no se pensó para la regata, pero es un barquito que anduvo bien este fin de semana. Después, acá tenemos unos resultados que tenemos que corregir porque hubo un problema acá. Yo voy a pasar, todavía creo que no se resolvió, pero yo les doy fe que se tiene que resolver así. En la serie E ganó el hermano 2, que es un plenar 23, pero el plenar 23, ¿qué pasó? En estas regatas, en esta secuencia de largadas que largaron, cuando se hizo la llamada para volver a largar de vuelta, el hermano 2 siguió derecho y no se dio cuenta la chica que estaba timoneando. Y claro, la clasificación apareció como primera, pero en realidad, bueno, se hicieron el pedido de reparación para que se retiraban de la regata. Y supuestamente el que tendría que estar primero en esta regata es el Tiani, un grumete, que como siempre los grumetes andan siempre rápido. Es un barquito que, bueno, estamos hablando justamente de los barcos viejos. El grumete es un barco... Y algunos grumetes ya parecen estar ajustaditos. En la serie M ganó un Solin de Nahuel Peizajovic, que tal, en realidad estaba timoneando Diego Peizajovic, pero acá creo que Nahuel es el hijo, así que, pero anduvo muy rápido. Estos barcos no clasifican en la general, pero si hubiera clasificado en la general, hubiera ganado la general, totalmente. Hizo una regata bárbara, el Sorin, su barcazo. Y en la serie sin Spinnaker, que juntaron unos cuantos barcos, lo ganó el Enunei 2, que es un Calamaco 26, maldito, también anduvo mucho, sí, siempre anduvo. Que era el Ushuaia. Que era el Ushuaia, exacto. De Ernesto de Benedetto. Así que, y supuestamente las clasificaciones de la general, yo las voy a decir así, después va a sonar medio. Primero fue para el Chanta, el CP30, segundo para el Tiani y tercero para el U2, un J24, que en realidad estaba primero el hermano 2, pero bueno, en la clasificación va a quedar así, así que porque ya al presentar el pedido de reparación. No es un pedido de reparación, es un retiro. Está bien. El otro día te hago una consulta, mientras estamos ahí hablando. ¿Qué pasa cuando de repente estás corriendo un campeonato, un barco, un error, se tomaron mal los resultados, qué sé yo, y el barco se retira de la regata? Y claro, al retirarse afecta la clasificación hasta general. Sí. ¿Se puede hacer eso? ¿Uno puede retirarse de la regata? Decir, mire, me retiro porque me equivoqué, no viene una boya. Y dice, pero me está perjudicando a mí, está favoreciendo al otro. Por eso, porque se da la coincidencia que es del mismo club. ¿Cómo no, se plantea eso? Esa persona que se siente damnificada, que supuestamente por estar ganando un campeonato. Nos pasó el otro día en el club nuestro, nos pasó un caso de eso con un amigo y con otro amigo, y vos decís, ¿cómo? No, a ver, si el barco que se retira debería, nunca se hace, pero debería hacer una nota de por qué se retira, y en el caso de que no complete el recorrido, bueno, es un claro, digamos, incidente de lo que pasó, y obviamente se tiene que reclasificar todo sin ese barco. Está bien. Eso sería lógico. Pero ya con una nota de que me retiro de la regata por no haber cumplido... Sí, distinto a eso, o podría ser una falta grave, o hasta una regla 69, si el barco hizo bien la regata, completó todo y se retira para favorecer a otro barco, porque dice que tocó la boya y no la tocó, y bueno, pero eso ya es una... Está mintiendo. Entra una regla 69. Claro, está bien. ¿Vos estás hablando con el resultado ya puesto y no dice No, lamentablemente nos pasó una cosa en el club nosotros, que la verdad que los incidentes pasaron con unos amigos nuestros, que son, y viste, pensaron que era para favorecer al otro, y la verdad que yo, que estoy dentro de la comisión de regata del club, no quiero favorecer a nadie por el regalo. Hay que ser justo como son las cosas, no pasa por un tema de favorecer a otro. El que gana, gana, y sí, está dentro del reglamento. Bueno, y después quiero pasar, este miércoles se realizaron las regatardes, que la organiza el Club Náutico San Isidro. La verdad fue éxito, 30 embarcaciones. Un miércoles a las 18 horas, una tarde espectacular, una regata que es como una especie de marca fija. Lo único que tuvimos problema fue que había poca agua, así que yo corrí en uno de los barcos, nos quedamos varados 3 veces, pero estuvo muy bien. 30 barcos, un miércoles, la verdad que junta más que un sábado que un domingo. Sí. Y bueno, los resultados, bueno, ganó un Laser,
Después salió segundo un doble proa de un dibujo de Frer, y tercer puesto salió un Europa. Después llegamos todos nosotros atrás, que yo que siempre, pero la verdad que fue una regata. Llegaron los que no se pararon. Llegaron los que no se pararon, correcto. Así uno levantaron una bolsa y el otro había calado, no sé, el doble proa, ¿cuánto puede calar? Uno 10, uno 15. Así que, más o menos. Qué buena noticia que me da de lo del Laser. Casualmente decís que ahora ya se terminan estas regatas, ¿no? Pero siempre están los chicos del Laser que dicen, corremos, no corremos, no va nadie, ¿no? Hay que ir a correrlo porque está bueno, es un buen corte de regata. Sí, la verdad es espectacular. Sí. Y respecto a la flota, anda bien. No ranking, sé quién fue. Ranking pero... escuela de. ¿Verdad? Ranking escuela. ¿Cuándo, qué fecha es la próxima que viene? Este, mañana no, el otro. El 17 de febrero. 17 de febrero, ranking de las escuelas, sí, para todos. Para todo el mundo, ustedes también. La organiza el Náutico Sudeste. Él está ahora medio con Pampero. Está con Pampero, sí, esa es una de las cosas que lo vamos a invitar. ¿Sabes dónde lo vamos a invitar? A la vuelta. ¿Vas a venir a la vuelta de la Laguna? Sí, la idea es que sí. Vas a competir contra mí, porque vino a correr también. Así que vamos a estar ahí. Animate. ¿Vas a correr con tu hija? Yo con mi hija, sí. Yo también voy a correr con mi hija. Así que vamos a estar cumpliendo la función de padre. Así que, pero bien, es un barquito que ahora vamos a hablar. Consulta, sí. Dentro de lo que estábamos contando hace un poquito del apoyo que le das a la escuela de fútbol, más que nada iba a la persona, a la gente, ¿no? En general. Lo que te preguntaba justamente con el tema de los pamperos, que había visto que te habías armado, corres en pampero, te dedicas familiarmente, le estás dedicando tiempo a eso, ¿no? ¿Cómo estás? Mira, por eso, como te comentaba antes, todo salió medio de casualidad con un amigo de navegué el barco. Yo estaba buscando un barco para tener y salir de vez en cuando. Estaba muy cerca de comprarme un Laser. Y cuando navegué el pampero me pareció mucho más integral a lo que buscaba yo, que era también acercar a mis hijas y demás, que por ahí no son tan de la náutica. O yo, como estoy viviendo en Don Bosco, estaba en el ICO y el ir y venir era medio largo. Entonces mi mujer no es muy náutica, entonces bueno, era complicado eso. Y con el pampero me parece que es algo piola, además de muy divertido. Me pareció muy divertido los terceros tiempos. Yo tenía otra visión totalmente distinta del pampero. Me imaginaba como un bote a remo. Sí, pero aparte de gente total como alejada de la nada, otra cosa. Y la verdad que corriendo con los tipos de primera, muchos ex snipe arriba de los barcos. No, es muy buen nivel. De hecho, un constructor navegaba en snipe, ¿cuándo? Sí, el láser, mucho tiempo en láser y en snipe también. Y la cosa que al navegar me embalé y esa misma noche empecé a contactar para todos lados, amigos y demás, y hice contacto con Nicolás Cuerdo de Rosario. Y empezamos a hablar una semana de 5 mensajes por día. Y me fui para Rosario a ver cómo lo construía, pero ni lo dudé. Me fui un día a la mañana, que a la tarde largábamos, no sé, una regata, me acuerdo, de Arica. Me fui re temprano, salí a las 5 de la mañana para allá. Me fui, miré todo el astillero, vimos los números, esto, lo otro. Fuimos al club, miramos barcos. Y bueno, y lo armé como un proyecto integral. Me compré un kit, que le hicimos algunos pequeños ajustes de laminación y detalles constructivos que fuimos viendo en base a también la experiencia de él, que mi pampero era el número 158 que hacía. Así que tenía, por eso, tenía bastante trabajo muy prolijo. Y bueno, de ahí lo traje y empecé a armar todas las ideas de maniobras que yo tenía, a probarlas ahí. También me junté con la gente de North Sales, con Torquil Borst, con Guillermo Vaquerizas, reunidos alrededor de la idea del pampero. Lo trajimos la semana pasada a Guille hablando de los TP52, y ahora me estás contando que Guille estaba haciendo el diseño de las velas del pampero. Justo ellos estaban por hacer una evolución para las velas y salió medio casualidad, porque yo no lo fui a ver directamente a ellos, sino que ellos se enteraron que yo me compré el pampero y empezamos a hablar. ¿Vos no navegaste el pampero? Ya lo navegaste. Sí. ¿Viste que tienen una forma rara de llevarlo los pamperos? Sí, la verdad que el primer campeonatito, que pese a que no es únicamente el pampero, pero que voy a correr, es en la Vuelta a la Laguna, el 24 y 25. El 24 y 25 de febrero, le decimos a todos los oyentes, igual los volvemos a mencionar, está la Vuelta a la Laguna en Chascomú, el Club Regata Chascomú. ¿Vos corriste? Sí, está el amigo Gustavo Novela, que si nos está mirando, le mandamos un abrazo fuerte.
Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para estar. Bueno, la verdad que está buenísimo. Y yo, si puedo, voy con un laser o con un pampero, a veces me prendo también. ¿Te prendiste con pampero? Sí, el año pasado corrimos. Yo te saqué foto con laser, pero el pampero no me acuerdo. El año pasado. Ah, el pampero, que te cayó el palo. Y se cayó en mitad de la regata, se nos cayó el palo. Sí, es verdad. Estabas con Mario Eugenia, estaba. Sí, es verdad. Pero bueno, lo solucionamos con una heladerita y una cervecita arriba. Estuvo bueno. Contanos un poco los diseños que tenés en la actualidad en el astillero en este momento. ¿Cuáles son? Acabamos de sacar un barco nuevo, que es el Corum 285, que es una evolución, de alguna manera, del Corum 280, ahora 300. ¿Ese que viene con la bandejita para atrás, ese o no? No, ese es el 300. Es el 300. Esa es la evolución del 280, que tiene planchada, botalón y demás. Muy linda, muy linda. Queda muy bien, el barco le queda muy bien, lo hace más amplio, lo hace mucho más moderno. Lo que pensamos fue hacer un barco... en base a lo que era el Corum 280, más económico. ¿Eso es lo que estamos viendo? ¿Puede exactamente ser? Ese. Tiene el timón, no es interno, es no, externo. Justamente le sacamos todo lo que eran apéndices o comodidades un poquito más, llamémosle de lujo, que tenía el barco, las suprimimos y las cambiamos por otras cosas para hacer un barco. El barco es un barco que gusta mucho y que a veces... la gente dice, bueno, es un poquito caro, o nos resulta un poco caro. Te hago una consulta, sí, que siempre, vos también la podés contestar, vos también, sí, Patricio. Viste que siempre los barcos, algunos siempre tienen problema, y yo creo que en la construcción también, el tema de poner el timón con el herraje ese interno que va ahí, diseñarlo, que calce bien, que trabaje bien, que el timón no esté duro, que no esté blando, para vos como constructor. Sí. ¿Es complicado o ella es no, algo? Ya, digamos, una vez que se hace el diseño y se pone, digamos, se deja fijado casi prácticamente en la matriz, se fija dónde va la mecha del timón, a cuántos grados y demás, y es algo bastante fácil. Claro, posiblemente el primer barco requiere una pequeña complicación y un pequeño ajuste, sí, y una vez que uno ya tiene claro cómo va el primero, los demás van saliendo. Este es el que estamos viendo, es el 285. El nuevo, el 285, que es el que tiene el timón por afuera. Claro, se modifica y tiene otro... Bien, y la consulta, ¿este tiene el motor, puede tener el motor interno o la idea es que tenga el costadito para...? La idea es hacer un barco más económico, entonces en un principio lo que optamos es por tener un motor fuera de borda. Obviamente el otro, el que es el Corum 300, también tiene la posibilidad de poner un fuera de bordo. ¿Tiene ventanitas en la banda? La idea es poder poner, claro. ¿Eh? Sí, es una opción. Te hago una consulta, que hace un tiempo me acuerdo prefectura no dejaba poner ventanas a los costados, puede ser en una época muy lejana. Tiene que cumplir con unas pequeñas, digamos, restricción o unas pequeñas, digamos, no me sale ahora. Pero con una encuadrar en unas pequeñas reglas, digamos, que ellos tienen. Está bien, porque me acuerdo que en una época era como por una ventana en una banda, era como, viste, era solamente para los cruceros. Tienen que ser estancas, sí, tienen que cumplir por eso. Yo ahora veo cruceros que tienen un ventanal que tiene que casi tener estás, sí, ahí, claro, en un camarote y ves pasar a todos los vecinos, pero los barcos los estaba empezando a ver ahora, por eso. Pero eso que ve, sí, con la evolución de los materiales, seguramente también, ¿no? Sí, son pequeños detalles, pero se tienen eso básicamente, se tienen que tener en cuenta dentro de la estanqueidad y un montón de normas que tienen que cumplir, ¿no? Bien, entonces seguíamos con el tema, está el Corum 280. El Corum 285 es el nuevo, que es lo que te digo, el barco es, el casco es el del Corum 300, sí, anteriormente llamado 280, por eso aclaro, porque es algo que hicimos justamente a partir de este año, del 2018. Lo que era el Corum 280, ahora es el Corum 300, que va con planchada y botalón. Y el barco nuevo es el Corum 285, que vendría a ser el mismo casco, ¿sí? Con una cubierta, con un cockpit nuevo, sin ventanas de abrir. Sí, sí, el cockpit es nuevo, la quilla cala 1,40 m, tiene el timón externo. Bien para ir para el pajarito, para meterse por allá en los lugares. Pensamos un barco, digamos, como el 80% de los barcos que hicimos eran muy de crucero. Tratamos de llevarlo para ese lado un poco más todavía. Y hacer un simplificado en lo que son ventanas de abrir y demás, que encarecen bastante el barco, y por ahí, bueno, la gente que le guste el barco por el volumen de interior y demás, puede también ajustarse un poquito. El diseño interno se mantiene igual.
Sí, el camarote de popa es abierto ahora en lugar de ser cerrado. Ah, es. Tiene una pequeña mesa de navegación que antes era un camarote cerrado. Está bien. Ahí tiene una pequeña diferencia. Está bien, está sí. Bien, es bárbaro. Y en un momento vos estabas fabricando el 200, el Coro 200. Lo sigo fabricando, ahora estamos por sacar uno ahora para Nordelta. Igual te quiero dar una primicia, del Coro 285. Vamos a darle la primicia a los oyentes. Porque si bien estamos haciendo los barcos de crucero, el primer barco ya fue el Náutico San Martín. Náutico San Martín. El segundo Corum 285 que vamos a hacer es para el señor que está sentado para a la izquierda tuya. Para que, el que no sé si será el próximo Optimus, pero bueno, un poco la idea es hacer un barco con esas características, pero bueno, llevándolo un poquito más a la carrera. A la carrera, bien. ¿Vos alguna vez diseñaste algún barco de escuela o no? No, barco escuela no hicimos. Está bien. Aparte de barcos, creo que vos estuviste diseñando semirrígido. Semirrígidos hacemos. Sí. Haces un semirrígido que era un 550. Un 550. Sí. Así que. Y sí, también sí. Tenés el Corum 350. Y el Corum el más famoso, grande. Uno de los barcos. El Bachajo. En su configuración de regate, el Bachajo fue imponente. Sí. En un momento, y también está la versión crucero que es bastante súper amplia. ¿El Tata qué barco es? Es un N-34-5. Ah, eso todo. Es otro tipo de. Otro. Es de dimensiones similares, pero otro estilo. Está bien. Es para otro programa. Ese es para otro programa. Está bien, disculpe. Esas son las fotos de. Aprovecho. No, está bien, por eso no me metaba. Pero el Bachajo hoy era el barco de La Plata. Estaba en La Plata. Claro, en La Plata hay tres barcos de los Corum 350. Está el Génesis, que fue el primero, el Bachajo y el Barón, que es. Tiene la misma configuración que el Bachajo, se armó justamente a partir de lo que fue el Bachajo. Y después hay varios barcos en el interior, hay uno en Santa Fe, después está el Farra que corrió ahora la Buquebus, que está en el ICA, pero ya más barcos de crucero, ¿no? Con los dos timones de rueda. Entonces vos creo que importaste hacia afuera. Sí, en su momento sí, hicimos varios barcos para afuera, sobre todo los OD-27. Ustedes fueron a correr con un OD-27 a China, ¿puede ser? A China, sí. Bueno, el Corum 280, el Corum OD-27 y el Corum 200 son barcos que se fabrican en Taiwán. Sí. En un astillero llaman Corum Taiwán. Y ahí estuvimos corriendo, bueno, la China Cup. ¿Hace dos años? No, fue en el 2013, si no me equivoco, 2012 de 2015. Sí, pasó bastante. Sí. Y fuimos como un equipo de Argentina, otro equipo que fue como si fuese de Uruguay, todos amigos que aún hoy estamos corriendo juntos. Armaron como tres barcos, ¿no? Como tres barcos armaron. Y armamos varios barcos y ellos también habían captado gente de afuera. Siempre todos corren, ellos corren todos. Se corrió como clase Soto 27 allá, porque es con otra quilla y con botalón asimétrico, que es lo que después se ayornó. ¿Vos seguiste ahora vendiendo para allá o...? No, porque se construye directamente. Nosotros mandamos las matrices para allá. El primero en ir fue el Corum 280. Cuando lo formamos, lo generamos, hicimos el primer barco, surge esta posibilidad, llevamos la matriz a Taiwán, fuimos con Patricio. Viajamos allá, a Taiwán en 2008. Estuvimos ahí para la botadura del primer barco y demás. Hablamos con el embajador de Argentino allá, ¿te acuerdas? Y a raíz de eso también se retrasó un poco lo que fue la construcción en serie acá, porque hubo que hacer de vuelta otra matriz y empezar de vuelta con la construcción seriada, que viste, siempre el primer barco es lo más tedioso y el segundo también un poquito más tedioso que el primero, porque buscas todas las mejoras que no tuviste, y eso se retrasó, fue volver a hacer un primer barco y volver a la producción seriada después. Sí, ya te voy a hacer otra pregunta y ando pensando una pregunta atrás de la mía. Dale. ¿Qué pasó con los OD, con los muchachos OD? Porque habían hecho un desarrollo del nuevo talón, que bueno, y de repente la clase venía. Es más, de hecho la corrí, vos corrías. Sí, yo corrí hasta antes del botalón, estuve corriendo. Y a veces ese tipo de decisiones divide. Y cuando no es una clase. Era una clase consolidada, pero de pocos barcos. O sea, es muy difícil en Argentina generar una clase que se mantenga en el tiempo. Y a veces el tema de mantenerse en el tiempo es mantener el barco tal cual como es. Cuando empezás con modificaciones, el que ya no estaba corriendo y lo tiene en venta, entonces tiene que pensar que si lo vende tiene que hacer la modificación, que es un poco más caro.
y se va cortando. Y se fue cortando de a poquito. Ese. Yo le voy a preguntar, yo me mando por otro lado, soy el que cambia de tema, ¿no? Pero yo les digo una cosa. Estamos mirando y veo un montón de chicos de Optimis, por ejemplo, que están corriendo y dicen, che, mira, acá tenemos dos grosos de la náutica, de construcción, diseño y todo. ¿Puedes decir por lo rellenito o por...? No, el rellenito estoy yo, para eso estoy yo. Relleno. Pero yo digo, ellos lo están mirando y me dicen, che, yo quisiera ser como ellos, ¿no? Me gustaría hacer ese camino. Yo llegué tarde, no lo vi, no tenía nada. Ustedes, si tuvieran que decirle, bueno, mira, yo terminaste el secundario ahora. ¿Qué estudio? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué camino seguir como para poder asomarme un poco a este mundo? ¿Qué opinan? Yo creo que primero, bueno, si le interesa seguir una carrera universitaria, es bueno acercarse a la Universidad de Quilmes, donde va a tener mucho más... un enfoque mucho más cerca de lo que es la náutica o de lo que es el diseño y la construcción. Después, para mí, como todo, lo que te apasione o lo que te guste, tenés que ir a la fuente. Si te gusta la construcción, tenés que ir a un astillero, el que más cómodo te puedas sentir, hablar, ver, pedir de ir a trabajar, de ir a mirar a una velería, a un astillero. Claro. Y te vas metiendo. Creo que esto es muy... es mucho más oficio y el fuego interno de uno también, obviamente. Y todo te ayuda a nivel, cuando vos vas a navegar, te ayuda a saber de construcción, te ayuda a saber algo de diseño. Si estuviste en una velería y viste algo, todo te va a servir. Todo me parece que eso es lo más importante. Perfecto. Bueno, chicos, no sé si quieren decir, ya está, se nos fue el tiempo. La verdad que les dimos dos bloques y la verdad que pudimos hablar de todo. Sí. Y la verdad que estuvo bueno. Para mí ha sido un placer que, bueno, Pato, que hayas venido. Que nos cuentes un poco toda la actualidad de algunas cosas. Se le debía a Leo que venía. Sí, me dijo que te pidió dos o tres veces. Sí, pero siempre es complicado. Pero la verdad, gracias por tu tiempo. Agustín, yo sé que a vos no te gusta el glamour de las cámaras, pero la verdad que ha sido un gustazo que estés. Y bueno, me quedé sin hablar un poco de cómo te fue la Rolex, con el Ushuaia que corriste como timonel, que anduvieron muy bien, que ganaron. La verdad que los felicito. A todos los chicos, sí. Sí, a todo el grupo y al dueño, que estaba re contento del grupito que habían armado y que los objetivos que tenían planificados, que si bien fue corto, porque había sido en el argentino de Or planificar correr la Rolex 2018, fue tan rápido y se hizo tan bien, y el éxito de haber ganado, la verdad que sin haber corrido la regata Buenos Aires Punta del Este, la pasamos bárbaro. La verdad que estaban mientras todos los barcos llegaban todos mojados, ustedes estaban descansaditos ahí, qué sé yo. Estamos mirando Netflix mientras ellos llegaban. Bueno, y Rodo, tenemos ahí, ¿nos quedan segunditos ahí? ¿O ya estamos ahí? No, un minuto. ¿Qué pasa con la rol en el que viene? ¿La regata va a sumar con un punto o con un punto y medio? Y ya terminamos, nos quedamos cortos. Mira, la verdad, bueno, es un tema a tratar. Pero se puede rever eso todavía. Sí, se puede rever el puntaje bajo, puntaje alto, a ponerle un factor de corrección a la puntaje de herida, que no sea descartable. Bueno, o que no haya descartes. O que no haya descartes. Mientras arregle el juego este. Bueno, a todos los oyentes, acá estuvimos con dos amigos que la verdad que nos dejaron aportaron un montón de cosas. Un montón de cosas, la verdad que es muy interesante la charla. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Estuvo muy bueno. Femme trois mâts, fin comme un oiseau, il s'est sorti à l'eau.